imagino. Sí, tiene ese registro. Luis Miguel, claro. Entonces aquí tenemos nuestro Luis Miguel, pues lo hemos invitado y es que espectacular. Yo creo que la gente ya tiene que haber escuchado el resultado de... Y con tus sentimientos. Claro, yo sí, tú sabes, sufridor hasta la muerte. Claro. Pero ese sufrimiento con la boda ni lo otra cosa. Volvió a morir, pero mentira que nunca muere. Se hace nomás el que se muere. Se hace la plata con eso. Dios. Se hace la plata con eso. Yo te pido que pronto dispares el tiro de gracia. ¿De qué sirvió bajarte las estrellas? ¿De qué sirvió tratarte como reina? ¿De qué sirvió que todo te lo diera si no me amas? ¿De qué sirvió atarme a tus cadenas? Vivir por ti y siempre a tu manera. ¿De qué me sirve amarte hasta que muera si no me amas? Tú no me amas. ¿De qué sirvió? Muchas gracias. ¡Oye! ¡Buen tema! ¡Excelente! Que tiene que pagar aquí, así que cuando uno pasa por, ¿cómo se llama? Un peaje. Cántame un pedacito de esa canción. Pero es que tú no te lo buscas, por más que te digo. Es buscarte un nuevo amor. Oye, me muero por esa canción. Que no guarde sus problemas. Me encanta. Que no sea como. ¡Ay, a la hora de la cena! Que cuando muera de celos, él jamás te diga nada. Me encanta. Que no tenga como yo tantas heridas en el alma. Había muchísimas cosas de Juan Gabriel, a pesar de que había escuchado sus canciones hace mucho tiempo. Es más, es uno de las personas que inspiró mi carrera, ¿no? Su forma de cantar y de interpretar y fueron. De caminar, ¿no? Sí. Fueron maravillosas. Y de verdad que... se puede, no, sí. No sabía. Uno y sabes que ser serio, ¿no? Uno todo va anda serio, hablando feeling. Claro. Anda hablando feeling. Sí, porque de repente sale Douglas con ese comentario. Así nada es. Que ver. Realmente fuera de lugar. Fuera de lugar. Bueno, pero... No, pero de verdad amigo, que discúlpalo. De verdad que... Aquí tengo declaraciones de amor a Danilo y a Douglas. Increíble. Ay, qué divino. Lo amo, lo amo. Bueno, Danilo, o sea... Tú no es que eres feo, Douglas, ¿no? O sea, nadie se va a no te sientas mal. Soy buena gente, yo. Espérate, pero este más es guapísimo, pues, o sea... Es bello este hombre. Es bello. Tienes como cara de bebé, como que siempre has tenido como la típica cara de galán de las novelas venezolanas de los 80. Y además la voz. Aunque fuera feo, te canta así, ya está floja. Imagínate que te vas a claro. Y juntos con un tema que estábamos escuchando, chicos, cuéntenme cómo así decidieron juntarse para hacer una canción. Una canción. Bueno, primero, Mariela, perdón, te agradezco porque creo que en todos estos años que me has entrevistado es la primera vez que me dices bien el nombre. Dice mi parra, ¿no? Sí. Es que son igualitos. Preciosa tú, no te alejes nunca de este pobre. Sobre todo por el porte. Así es. Tienen como 1.80 de diferencia. No, mentira. Y has venido peinadito. Estás sí. Con peinado de niño bueno. Yo soy niño bueno. Estás con peinado de niño de primer grado cuando va a clase del primer día. Yo lo obligo que va a salir importado de la casa. Claro, pues. Ya no es lo mismo.